¿qué tal la información política y electoral a esta hora? Porque recuerden, 2019, Teleantioquia es la elección. El presidente de la Asamblea de Antioquia, Hernán Torres, hizo pública una denuncia, inconformidad que le han expresado varios concejales del departamento. Tiene que ver con el retiro de los denominados avales políticos para participar en las próximas elecciones. Muchos tuvieron que optar por acciones de tutela. Veamos. La inconsistencia, asegura el presidente de la Asamblea de Antioquia, Hernán Torres, inicia desde que ni a él como veedor del Partido Liberal ni al presidente del partido en Antioquia los tuvieron en cuenta para la entrega de avales. Le permiten que se inscribe, después le dicen, no hay aval, no hay aval para usted que es concejal hace 4 o 8 años con un partido político. Que concejales actuales que se preinscriben sean retirados y no se les avale, lo que demuestra, según expertos en el tema, es que hay un atraso en materia electoral y que en Colombia hay un código y un régimen departamental anteriores a la Constitución de 1991. Lo que muestra es que seguimos con unos partidos políticos donde sigue mandando el bolígrafo, ¿sí?, los caciques y los individualismos. La acción de tutela ha sido el mecanismo utilizado por muchos de estos actuales concejales para lograr participar de las elecciones. Sin embargo, este mecanismo puede tardar hasta 10 días hábiles, asegura este experto, por lo que a muchos ediles el tiempo ya no les alcanzó. Concejales legendarios, algunos sin aval. Revisamos ahora aspirantes oficiales. Ya les presentamos a Carlos Manuel Uribe Mesa, que es candidato a la alcaldía de Envigado por el Partido Centro Democrático. En su programa de gobierno destaca dos componentes clave: movilidad y seguridad, para hacer de Envigado una ciudad de categoría mundial, dice este aspirante. Carlos Manuel Uribe Mesa tiene 41 años, es abogado con maestría en Derecho Procesal y experiencia en el sector público y privado. Durante varios años fue concejal municipal en Envigado y asegura que su programa de gobierno transformará el municipio. Queremos que Envigado verdaderamente sea una ciudad inteligente, que sea una ciudad que recupere la confianza en lo público. Un municipio en el cual los recursos sean invertidos en educación, en salud, en cultura. Queremos reconfigurar la forma en la que históricamente se han venido haciendo las inversiones en el municipio de Envigado. Como una prioridad de su programa de gobierno, plantea el tema de la seguridad. Es un partido que quiere en Envigado transformar el municipio, convertirlo en una ciudad de categoría mundial. Otro de los temas clave del programa de gobierno de Carlos Manuel Uribe Mesa tiene que ver con un completo plan de movilidad para el municipio de Envigado. Más aspirantes, ahora una dama, Klaus Holguín García, es candidata a la alcaldía de Santa Fe de Antioquia, esto en el occidente del departamento. Klaus Holguín plantea en su propuesta de gobierno rumbo a esta alcaldía un proyecto para el empoderamiento de las mujeres. Su aspiración tiene el respaldo del partido Cambio Radical allí en Santa Fe, veamos. Klaus Holguín es abogada y ex suboficial del ejército. Se ha desempeñado como personera y como secretaria de gobierno en el municipio. En su propuesta de gobierno tiene como eje central el desarrollo de las mujeres. Entonces creo que es el momento de marcar la diferencia en Santa Fe de Antioquia, de un plan de gobierno en manos de una mujer que va enfocada a acabar las inequidades y desigualdades entre hombres y mujeres. Su propuesta de gobierno rumbo a la alcaldía de Santa Fe de Antioquia incluye una nueva visión del desarrollo del municipio. Proyectar a Santa Fe de Antioquia turísticamente, no solamente que nos lo vean como el municipio de piscina y sol. Santa Fe de Antioquia es historia, cultura, arte, religión. Su propuesta de gobierno incluye además el desarrollo de un plan estratégico para el fomento del agro. Las damas en su aspiración política. Vamos ahora al suroeste. Jorge Mario Quintana Cañaveral, candidato a la alcaldía de Santa Bárbara, allí en la zona cafetera. Quintana es abogado, propone un plan de gobierno que trabaje en la precampaña, o que preparó en la precampaña, con la participación de nada más y nada menos que 600 personas integrantes de su comunidad de años. Jorge Mario Quintana es especialista en gerencia de proyectos. Su propuesta de gobierno es una apuesta por la educación de calidad y la promoción de la participación ciudadana. Tenemos 6 líneas estratégicas definidas y dentro de ellas la educación es una de las básicas, el desarrollo integral del campo, por supuesto que el desarrollo económico sostenible y el turismo. Nuestro municipio está cambiando su vocación económica y dentro de eso el turismo va a ser un factor fundamental de desarrollo. Su plan de gobierno rumbo a la alcaldía de Santa Bárbara propone una transformación para incentivar todo el sistema agrícola. Nosotros proponemos un sistema de asociatividad y de transformación que le permita al campesino acceder a mejores precios por los productos que ellos cultivan. La aspiración de Jorge Mario Quintana tiene el respaldo del Partido Liberal y el Partido de la U. También allí en el suroeste está Carlos Gustavo Quijano Restrepo, es precandidato, candidato mejor ya a la alcaldía de Concordia en la subregión, esta cafetera del departamento. Quijano plantea en su propuesta de gobierno rumbo a esta administración 3 planes para fortalecer la vivienda, la educación y la seguridad del municipio de Concordia.
Carlos Gustavo Quijano Restrepo nació y creció en Concordia. Ha sido concejal municipal y secretario de Educación, Deporte y Cultura. De su experiencia profesional destaca su trabajo como directivo docente y como alcalde encargado del municipio. Concordia necesita fortalecer los programas de vivienda, el mejoramiento, la ampliación y la vivienda nueva para nuestra zona rural principalmente y también para los habitantes de nuestros barrios. Su propuesta de gobierno rumbo a la alcaldía de Concordia se basa en actividades para mejorar la calidad de vida de la gente. Necesita fortalecimiento en el sistema educativo, más oferta, más cobertura, educación pertinente y con calidad para nuestros jóvenes, para nuestros niños. La candidatura de Carlos Gustavo Quijano cuenta con el respaldo del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y Movimientos Independientes. Muy bien, y regresa Ariana Espinosa, que es la youtuber de la Registraduría Recordada y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy nos muestra cómo se lleva a cabo el proceso de inscripción de cédulas para extranjeros que quieren votar en Colombia. Estas son las condiciones. Hola, Vic. Ari. Oye, es que estoy averiguando porque vi el otro día en las noticias que se han inscrito dizque 100.000 extranjeros para votar. Yo quiero saber cómo te fue a ti. Yo vi en la página de la Registraduría, vi que podíamos votar los extranjeros, ¿no? Llegué y le dije a la chica, soy extranjero, tal, quiero votar, quiero inscribir mi cédula para poder votar. Entonces ella me dijo, hay dos requerimientos, tiene que estar vigente y tienes que ser residente, no temporal, sino residente. Es decir, que debería haber tenido 5 años en Colombia. 5 años, ok. Son extranjeros que residen acá en Colombia, son las inmigración Colombia, que lleven viviendo legalmente en Colombia 5 años. Vio mi cédula, la metió en un sistema ahí, un minuto, literal, y me dijo, bueno, puedes votar. Y además la chica me dijo dónde podía votar, que me pillaba más cerca de mi casa o del trabajo. Entonces ya saben, tienen hasta el 27 de agosto para ir con su cédula de extranjería residente vigente a inscribirla.